Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y en esta ocasión tenemos la entrevista con Perla Aguilar. Ella es la actual presidenta de Amexme Capítulo Cancún. Muy buenos días, Perla. Hola, Talina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Saludos a tu auditorio, a quien nos escucha. Gracias por esta oportunidad de hablar de Amexme. De Amexme y sobre todo ahorita los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, cuéntame cómo ves el panorama para las empresarias después de esta pausa mundial que hemos tenido. Híjole, yo creo que como para todo el mundo, no solo para nosotros como empresarias, tenemos una situación compleja, incierta. Yo creo que nadie podría decir ni predecir el futuro. Sin embargo, bueno, nosotros las mujeres nos caracterizamos siempre de buscar la oportunidad donde no la hay, si es verdad. A lo mejor para todos es un modo incierto, para las mujeres es un poco más complicado, pero pues nada que una mujer no pueda hacer, ¿no? Salir adelante. Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo crees o consideras que las afiliadas a Amexme van a volver a tener los índices económicos que tenían desde en relación al año pasado? Digo, es una pregunta que yo misma no ni hay alguien que la pueda contestar como tal. Yo creo que de manera individual, todas, de acuerdo a cómo puedan irse adaptando a lo que hoy el mundo hace. Hay una frase que me gusta mucho que dice de Alvin Toffler, que dice que los analfabetos del 2000, del siglo XXI, no serán los que no saben leer y escribir, sino los que no se adapten a aprender, reaprender y volver a aprender. Entonces, esta es justamente una situación en la que nos pone en esa disyuntiva. Y yo creo que las que van a recuperarse primero son las que se adapten hacia dónde va el mundo. Hoy el mundo va hacia lo digital, hacia el internet, a otras maneras de encontrar cómo vender nuestros productos y nuestros servicios. Y de esa manera, como me adapte, es como voy reintegrándome. Afortunadamente, la asociación ha habido una actitud súper positiva y hay mucha mente emprendedora. Y como la coach Faida siempre nos recuerda en nuestras cápsulas empresariales, una empresaria por una situación como esta no se termina el negocio, sino lo recompones o lo adaptas a la situación. Entonces, así es como nosotras nos reinventamos, ¿no? Hay que reinventarse constantemente. Sí, en estos totalmente. Momentos de crisis, ¿cómo el gobierno ha apoyado, por ejemplo, o instituciones financieras han brindado apoyo a las empresarias? Híjole, qué pregunta tan... O sea, así me gustaría contestarla tal cual como Perla Aguilar, pero la voy a contestar como Amexme. Pues mira, como todo, ha sido todo lo que es la cúpula empresarial, yo creo que a nivel estatal como a nivel nacional, pues hemos estado preocupados porque el gobierno federal propiamente no tiene un sistema de reactivación económica en la que nosotras, por ejemplo, las mujeres y las MIPYMES, no vemos el apoyo gubernamental con respecto a cuáles son verdaderamente los motivos o las activaciones reales que yo lo pueda sentir. Entonces, pues ahorita los créditos que han salido, los apoyos del gobierno federal, pues es la reactivación de Nacional Financiera con los créditos dando oportunidad, pero realmente una empresaria que no cumple, por ejemplo, con el flujo de efectivo, con los estados financieros, con los números, pues realmente aunque esté el crédito, no puede acceder a él porque no cumple con los requisitos. Entonces eso también es bastante grave. Entonces son créditos que están destinados siempre un poco para las más grandes, para las pymes. Para las MIPYMES está siendo complicado. Los apoyos del gobierno del estado en cuanto a impuestos estatales, pues son a los que se tiene acceso, como es el impuesto sobre nómina y impuestos estatales. Pero en general, realmente recibir un apoyo como tal, una MIPYME, no existe, ¿no? Yo creo que es una situación complicada, es un tema que sí a muchas les afecta el hecho de que existan programas o le llamen programas, pero sin embargo no llegan a nadie, ¿no? Porque no alcanzan a cubrir. ¿Qué sucede? Nacional Financiera es un banco de segundo piso.
Entonces, él está fungiendo como aval del crédito, dándote meses de periodo de gracia, pero en realidad quien otorga el crédito pues es la banca de primer piso, la banca comercial. Y la banca comercial pues tiene procesos de documentación, de integración de expedientes, que pues de alguna manera pues ya quien no cumpla con los requisitos que el mismo banco te da, pues simplemente no obtiene su crédito. No puedes acceder a ellos. No puedes acceder a ellos. Sí. Cuéntame un poco acerca de la asociación que representas en el capítulo Cancún Amexme. ¿Cuántas socias son en este capítulo? ¿Cuántas empresas son las que estas mujeres dirigen? ¿Y cuántas familias dependen del trabajo de estas mujeres? Claro, pues mira, somos actualmente 56 empresas socias registradas. Tenemos de los diferentes giros de servicios, de productos, de infraestructura. Entonces, nosotros actualmente en el último censo que hicimos, damos en empleo alrededor de 1,200 trabajadores. Realmente las MIPYMES, como está ya registrado en los censos de Secretaría de Economía y de todo, las MIPYMES y pymes somos las que generamos el 80% del empleo en México. Realmente, pues, si estamos hablando de 1,200 colaboradores por todas las socias, estamos hablando cuántas familias son, 1,200, ¿no? Más o menos el número de colaboradores que tenemos. Entonces, las cifras del último censo son nuestras. Algo que me sorprende en tu asociación es que precisamente hemos visto muchísima participación en las redes, o sea, tienen muchísimo poder de convocatoria. ¿A qué atribuyes el éxito a esta alta convocatoria? Bueno, primero, pues es que somos una mesa directiva, acabamos de tomar la mesa directiva y yo siempre he sido una, ¿cómo se puede decir? Mi apuesta tanto en mi empresa como siempre ha sido por el tema digital, el tema de redes, ese es el lugar en el que nos tenemos que mover. Y entonces nos estamos moviendo hacia ese lado, pero también gracias a que somos un gran equipo en el consejo directivo. Hay gente muy valiosa, emprendedora, que está en la misma actitud y pues que realmente todas queremos salir adelante, ¿no? Entonces hoy a través del internet estamos usando las diferentes plataformas. Dos veces a la semana estamos con los Instagram Live, donde presentamos a la socia, presentamos del tema que cada una domine, venda su producto. Y pues gracias a eso estamos generando pues audiencia, estamos generando que nos conozcan y pues el objetivo final es que todas estamos vendiendo nuestra imagen, nuestro negocio, nuestro producto y pues qué mejor hacerlo en una plataforma como es Instagram, Facebook y respaldada por una asociación de mujeres, ¿no? Yo creo que los tiempos complicados son los que siempre ha sido importante pertenecer a una cámara o afiliarte a un organismo empresarial porque es el que te llena de información actual, el que te da soporte. Pero hoy en día, que es un tema en el que de repente no sabes quién te puede ayudar, quién te puede proveer información valiosa, pues es una de las finalidades de la asociación, ¿no? Claro. Pertenecer a un grupo y sobre todo de mujeres. Claro. Sí. Oye, en términos de capacitación, ¿qué hace falta para las asociadas para subir el nivel? Pues es una pregunta muy personal porque realmente lo que hace falta es que a la socia le interese subir al siguiente nivel. Porque nosotros como asociación, por ejemplo, nosotros tenemos una excelente coach que es Faida Meléndez, con Action Coach, y ella nos está constantemente capacitando. Tenemos hoy en día este movimiento de pandemia que nos ha recluido, se abrió al mundo del conocimiento. Hoy no es pretexto no actualizar los conocimientos, tomar cursos en línea con los mejores ponentes a nivel internacional. Todas las plataformas se han abierto gratis. Entonces, realmente es una pregunta de que el que quiere salir adelante lo hace, pero tiene que tener la iniciativa personal. Nosotros en Amexme tenemos una dirección de capacitación y tenemos mucha capacitación. Entonces, quien quiere acceder a ella, accede y toma la utilidad que esto brinda, ¿no? Oye, en cuestión, por ejemplo, ahorita precisamente durante la pandemia vimos que
Han venido sucediendo mucho la cuestión de emprendedores. Anteriormente se realizaban eventos abiertos que son tianguis, bazares, de todas estas mujeres emprendedoras. ¿Qué sugieres para invitarlas a entrar a la legalidad y ser generadora de impuestos? Bueno, una de las por ejemplo, uno de los requisitos para formar parte de Amexme justamente es tener constituida una empresa, tener empleados, tener registrados en el seguro a sus colaboradores. Sin embargo, también entendemos que el mundo va cambiando. Bueno, ¿para qué pedimos todo eso? Porque obviamente gestamos y por la economía formal, ¿no? Porque realmente el poder promocionar una asociación como la nuestra es para invitar a la economía formal. Sin embargo, en este proceso de crecimiento, en esta era digital, hay muchas emprendedoras que ya están vendiendo, ya están generando dinero solo con la red sin tener que meterse en ninguna estructura, ¿no? Hasta cierto momento. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy en Amexme, abrimos una dirección de emprendedoras, donde vamos a coacharles durante un año para poder entrar en todo el papeleo y la administración y convertirse en empresarias. Porque aunque ya están vendiendo por internet, pues tienen que dar forzosamente ese salto a la formalidad por el tema de facturación, por el tema de los depósitos que reciban. Entonces, siempre van a tener que llegar a la formalidad. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar muchísimo este año con el tema de emprendedoras, para llevar más emprendedoras a la economía formal, pero sobre todo que vayan engrosando las filas de esta asociación, de que esta asociación también es una asociación fresca de jóvenes, empresarias y gente que también aporta mucho en conocimiento, y pues vamos por ese segmento también de emprendedoras. Dicen que los momentos o las crisis te dan momentos de oportunidades. ¿Tú crees que se abrió alguna oportunidad para todas aquellas empresarias a partir del COVID-19? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero volvemos aquí, esas oportunidades las encuentras y las puedes ver cuando tú también estás en esa actitud de encontrar la oportunidad y de ver lo bueno en lo positivo y de transformarte. Mira, por ejemplo, en la asociación tenemos una empresaria que se dedica al turismo y tiene camionetas de turismo. Entonces ella dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahorita está haciendo delivery, ¿no? Entonces, pues, o sea, es una transformación, tiene los equipos, tiene el personal, entonces ahora está entregando súper a domicilio, con la mejor, haciendo la competencia. Si tú dijeras, ay, es que ya hay otros que lo hacen, sí, pero yo lo voy a hacer mejor. Entonces, pero ella, de dar transporte de turismo, ahora hace delivery, entrega de spend, entrega listas de súper, entrega todo lo que pueda y lo que quieran. Entonces, eso es la actitud, eso es transformar un negocio y eso es activarte y encontrar las oportunidades, porque hay muchas oportunidades. Yo creo que este tiempo de crisis es el que te ayuda a acelerar una decisión que tenías ahí, como que no te animabas a hacer. ¿Cuánta gente hoy los agarró en curva el que no habían tenido su tienda en línea? Que ella decía, no, ya la voy a hacer, ya la voy a hacer, y nunca la hizo. Y ahorita dice, ay, bueno, pues voy a hacer mi tienda en línea. Entonces, son esas oportunidades, estas crisis que realmente son más bien oportunidades de crecer y de encontrar otras maneras de salir, ¿no? Claro, yo creo que esa es la principal actitud de una emprendedora, de una empresaria, el ganar. Sí. El ganar de todos aquellos momentos, porque es un aprendizaje al final del día. Oye, Perla, te agradezco muchísimo. ¿Quisieras agregar algo más? Pues nada, nosotros estamos en Amexme Capítulo Cancún, fortaleciendo una gran asociación para todas aquellas empresarias que andan por ahí, que no conocen de nosotros, pues que puedan entrar a conocernos. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y realmente hoy estamos en un momento precioso porque poder pertenecer a una asociación te cobija y no sentirse sola. De hecho, el eslogan a nivel nacional es solas invisibles, juntas invencibles, ¿no? Entonces sí aplica para en este momento en el que, pues que tú, si queremos gestar algo, que para solicitar al gobierno, pues se pide en grupo, ¿no? Hay 60 mujeres.
Entonces, cuando hay una petición en grupo, pues ya, ya no es Perla, ya no es Claudia, ya sino es la Asociación de Mujeres Empresarias. Entonces, invitar a las emprendedoras también a que nos conozcan. Estamos cada semana los martes y los jueves haciendo live para que vayan conociendo a cada una de las integrantes y se animen a pertenecer. Porque eso es, y gracias. ¿Cómo? Porque van a encontrar capacitación, van a encontrar fortalezas, aprendizajes. Es importante, como tú dices, pertenecer a una asociación. Y también grandes amistades, porque uno también hace amistades, hace amigas, hace relaciones entrañables, sobre todo en tiempos de esta. Nosotros nos reinventamos y tenemos esa MEXME conectada, estamos con nuestras juntas virtuales, no porque dejamos, no podemos salir, pues hemos dejado de reunirnos. Ahora nuestras sesiones son a través de Zoom, y como la estamos teniendo hoy actualmente, y eso nos ha abierto puertas. O sea, yo creo que el Zoom y las reuniones virtuales han roto barreras de cualquier tipo. Hoy en una reunión puede estar cualquier personalidad sin que te cueste y fortaleciendo tus sesiones. Entonces, la verdad, las invito a todas a conocernos a MEXME Cancún. Y estamos en redes sociales. Muchísimas gracias, Talina. Tú también que perteneces a MEXME con tu excelente trabajo en comunicación, te agradezco este tiempo para tu programa Caribe Empresarial. Mucho éxito. Muchísimas gracias, Perla. Ella fue Perla Aguilar, presidenta de AMEXME Capítulo Cancún. Continuamos. Gracias.